No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Irina Baeva regresa a México por miedo a que le bajen al galán. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Y es que recordemos que Irina Baeva tuvo a la mala, a Gabriel Soto. No lo tuvo bajo buenos términos. Se armó el escandalazo con Geraldine Bazán porque pues le fue infiel Gabriel Soto con Irina Baeva. Irina se burló en su cara a través de redes sociales y bueno, esa historia ya no las conocemos. Pero ahora, al parecer, Irina tiene miedo de que le hagan lo mismo. Y es que, ¿qué pasa? Para empezar, regresó antes de tiempo. Ella se fue a mediados de septiembre a New York para estudiar actuación y dijo que pues esto iba a impulsar su carrera. Obviamente pagada y apoyada por Gabriel Soto. Pero actualmente Gabriel Soto está haciendo la telenovela de ¿Te acuerdas de mí? Al lado de Fátima Molina. Y entonces hay rumores por ahí de que Gabriel Soto y Fátima Molina hay un poco más de química, no solamente en cámara, sino fuera de ellas. Y pues Gabriel Soto acostumbra a involucrarse amorosamente con sus protagonistas, con las compañeras con las que trabaja comúnmente en estas telenovelas. Y es que anda tan distraído y tan emocionado con ¿Te acuerdas de mí? Que ni siquiera recogió a Irina Baeva en el aeropuerto. ¿Cómo les quedó el ojo? Ya no le interesa tanto al parecer, pero Irina volvió y dijo: a mí no me van a quitar a ese hombre. Diría Paulina Rubio, mío, ese hombre es mío. Irina viene a traerlo así con la corta, con la correa bien, bien corta, amigos. Y es que no quiso que le hicieran lo del dicho mexicano, del que se fue a la villa, perdió su silla. Así que dejó sus sueños, dejó lo que le iba a impulsar en su carrera según para mejorar, solamente por un hombre. ¿Ustedes ven bien eso? Si tengo que estar cuidando a un hombre, ¿para qué lo quiero? No, no, no. La idea es tener a alguien, un compañero de vida con quien confíes. Y también puedes estar cumpliendo tus sueños con su apoyo. Pero al parecer, Gabriel Soto le dijo: tienes mi apoyo, pero no mi fidelidad. Hola, Fátima Molina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué onda? Todavía, pues, gente de la producción no confirma que haya, pues, una relación entre ellos. Pero ya sabemos cómo es de coqueto el Gabriel Soto. Y podría tener Irina Baeva una cucharada de su propia medicina. A mucha gente le ha emocionado esto. Dicen, es el karma de Irina Baeva. Qué bueno que le toque. Y les aseguro amigos, que si Gabriel Soto le llega a ser infiel a Irina Baeva con Fátima Molina, la gente no va a odiar a Fátima Molina como odió a Irina Baeva. Gente, al contrario, se va a poner súper feliz de que Irina Baeva le hayan hecho lo mismo que ella le hizo a Geraldine Bazán. Pero peor, porque Irina actuó con dolo y aparte se burló tantas veces en la cara de Geraldine. En vez de hablar como personas civilizadas y adultos y dejar que Gabriel Soto le dijera: Geraldine, ya no siento cosas por ti, me he enamorado de alguien más. No, no, no. A la mala. Mira, aquí está la maleta de Gabriel Soto indirectamente. Ay, amigos, esas cosas no se hacen. Qué poca loca actúa Irina. Y pues bueno, ya se le está regresando al parecer. Aún no hay una confirmación, pero bueno, en cuanto sepamos algo les daremos todos los detalles. Por ahora, Irina ya está en México. Y a ver si no amarra a Gabriel Soto con un bebé. Probablemente sí, así se matan dos pájaros de un tiro. Se queda con Gabriel, que sabemos que a Gabriel no lo detienen ni los hijos, lo vimos con Geraldine Bazán, y se queda con lo que quiere, la nacionalidad mexicana. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Déjame tus comentarios, no olvides suscribirte a nuestra página de Facebook y aquí al canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.